Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del modo trayectoria de MotoGP 24 desde Moto 3 en el circuito de Mandalika. Nos toca una nueva carrera. Nuevamente es esta transición de cuatro grandes premios contra Suzuki, que no hemos ganado ninguno. No sé qué necesidad hay de continuar, porque ya está más que, si es el mejor de cuatro, pues ya está ahí él. Y después de una última carrera en un circuito que, bueno, quizás no nos habíamos adaptado del todo al circuito, entre pitos y flotas, al final pues vimos claramente que nuestra opción de podio, si andan ellos bien, nosotros no tenemos nada que hacer, las dos Husqvarna la vuelan, y luego siempre hay un Futusato, un Ortolad por medio, que sí, va a estar ahí arriba. Parece que nos hemos adecuado a un grupo donde puede colarse Holgado, puede estar Adrián Fernández, puede estar un poco los Leopard, puede estar los la KTM, el Timayo, pero nosotros más arriba de eso, el aspirar al podio, parece que necesitamos de que alguien falle. En la última carrera, ya digo, estuvieron las dos Husqvarna, estuvieron a tope. El tercer puesto se lo llevó, si no recuerdo mal, se lo llevó Ortolá. Ah, no, mira, Holgado estaba por detrás. Pues mira, como Holgado falló y aún así estaban Futusato y Ortolá, también es verdad que salimos muy atrás. Nuevamente tenemos tiempo variable, vamos a tener que intentar evitar el entrenamiento 2 y la clasificación 1, así que vamos a tener que hacer nuestro tiempo en el entrenamiento 1 en la medida de lo posible, sabiendo que el primer digamos la primera prueba, la práctica libre, la vamos a tener que hacer sobre mojado. No sé si saltármela, porque no nos va a aportar absolutamente nada. Hola, les doy la bienvenida al circuito de Mandalika, en Indonesia, en el que está a punto de comenzar oficialmente el fin de semana de MotoGP. La sesión de entrenamientos libres comenzará en breve. Los pilotos de Moto3 deberán aprovecharla para probar la moto y la pista. Llevamos varias horas de lluvia constante en el circuito y la pista no está en las mejores condiciones posibles, pero confiamos en que los pilotos lo den todo en pista de todos modos. Bueno, pues el Gran Premio de Indonesia, circuito de Mandalika. Sí que nos acordamos un poquito más de este porque viene de MotoGP anteriores, pero hasta ahora no nos habíamos tenido que enfrentar a una situación de lluvia. Seguro que ese no. Vamos a poner el predeterminado. Vamos a ir a dar unas vueltas. El piloto avanza. Para acordarnos un poquito, aunque la verdad es que igual más que acordarnos, lo que vamos a hacer es perder las referencias, porque vamos a tener que frenar antes. Este el circuito que me estoy acordando yo. Ah, sí. Se me ha ido a mí. Me ha ido a mí en la cabeza. O sea, me estaba acordando de este, pero luego me ha acordado de otro. Y se me ha ido con el otro. Pues este, sí, me acuerdo de él, pero no es. Ahora mismo tengo que cambiar el chip. Porque no sé qué estaba pensando. Paso de mojado.
Vamos a intentar. Carpetazo, la primera sesión vamos a de intentar libre. Ir a. ¿Qué? A 52. Vamos a intentar hacerlo bien en seco. Estamos en Indonesia. Porque yo creo que en la vivo desde el circuito va, de Mandalika. Va sobre seco, estamos no va sobre en directo mojado. Para la entonces, segunda sesión de entrenamiento de la categoría de. 44 grados. Esto nos ha dejado las mismas configuraciones, ¿verdad? Ponen la moto súper arriba. Moto arriba, suspensión muy blanda. Esto no es. Perdón. Esto no puede ser la configuración recomendada. Es como. Está scriptado. O sea, siempre pone la misma configuración para todos los circuitos. Siempre pone la misma configuración, no sé si os habéis dado, os habéis dado cuenta. Bueno, aquí técnicamente. Bueno, a ver, eso luego la transmisión abajo. Vamos a dar unas vueltas en pista. Ahora sí, para encontrar las referencias y de hecho acordarme de cómo se circula. 44 grados nos va a dar problemas con el neumático blando. O sea, si la carrera más desarrollarse en esta temperatura, vamos a estar muy jodidos. Y sobre todo que, no sé, la IA también en este ámbito da la sensación de que le importa poco que haga 30, que 20, que 50. O sea. Cabrones, cuando hace papá 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 pa, es porque he bajado yo a mano. Guau. Pensaba que se iba a tragar mejor la curva. Pero no sé, supongo que habrá sido por el día. Thank you.
42-3. Aquí yo creo que todos estarán con el medio medio. Pía el punto a eso. Tengo que pillar el punto a esa curva. Vale, aquí es la línea, la tercera línea. 1, 2, 3. Se me apaga la tele. ¿Por qué manía? No, hombre, es por el eco. Rápidos.
esta es la que no acabo de dar bien. Esta curva porque es una referencia real. Vas un poco a ciegas, vas calculando así de ahora. Estamos siempre apurando un poquito más en las frenadas. O sea, esas sanciones al revés. Técnicamente esas sanciones al revés, aunque tampoco creo que sea determinante. Obstaculizaciones, obstaculizar. Cuidado con esas al dejar correr tanto la moto en este circuito. Al dejar correr tanto la moto en este circuito, se tiende a cometer el error de esa milésima, ¿no? Ese poco que le dejas. Ese poco que le dejas a la moto. Las cámaras nos llevan al interior de la zona de boxes, pero se te va abriendo. Y ya cuando quieres darte cuenta, porque hay que darle gas muy rápido, cuando te quieres dar cuenta ya te has abierto y sales por fuera de pista. Pues bueno, a ver, en cierto modo, en este circuito por algún motivo estamos arriba. Suzuki no está tan fino. Bueno, así, no sé.
sacaba un huevo de puntos. Así que Lusato siempre es un cohete. Estoy aprendiéndolo a las malas, pero estamos aprendiéndolo. Vamos a ver lo del fin de semana. Tenemos, a ver si podemos clasificarnos aquí y ya está. Y luego ya tendríamos nuestra sesión aquí. Un momento. La carrera va a ser al solazo, o sea, que va a ser como ahora. Vamos a hacer la prueba. Por hacer la prueba. Porque además nos hemos saltado una sesión. Por tanto, podemos. Pues el delantero blando es morir, creo yo, ¿eh? Para la clasificación no sé, pero ahora mismo es morir. Vamos a ir con un blando atrás, a ver qué tal. Vemos que hay movimiento en boxes. La moto y el piloto están listos para volver a la pista. Ahí veo que aquí hay probabilidad de accidente. A su mirar, igual hemos hecho mal, pero no hay opción de una sorpresa, es medio medio y fuera. No hay opción de un blando. El blando se destruye. El piloto está volviendo a boxes. 42 minutos es lo que tiene. Yo creo que no hay mucho más que salir de aquí. Carpetazo a la primera sesión de entrenamientos. Nos ha sacado 8 décimas. Estamos más cerca de lo normal. Y hemos hecho esos tiempos con depósito bastante lleno. Estoy contento. Saludos desde el circuito indonesio. Vamos a 37 grados. Igual probamos ahora. A ver. Vamos a tirar una vuelta con menos combustible. El equipo ha terminado de hacer los últimos ajustes a la moto. Y el piloto está listo para. Todavía no hay lluvia. Vamos a intentar hacer un tiempo que sea lo mejor posible. Por eso el equipo combustible. Guarda la configuración porque lo hemos hecho un poco a medida y a voleo, pero a medida.
calienta, pero... levantar. Vamos a volver a boxes, o bueno, vamos a terminar la sesión. Porque lo que quería era poner alguna vuelta. Con el alguna, fin de los entrenamientos, ya tenemos los nombres 40, de los 14. El neumático blando, nosotros les vuelvo a dar la bienvenida para la segunda sesión clasificatoria de Moto3. No hacemos, realmente. Vamos a ver ahora. Vamos a probar con un blando blando. Estaba con medios detrás. Me sorprende, yo pensaba que estaba con blandos. Espera, antes de eso. Manda. Se pone mandalica. Y vamos a hacer. El piloto avanza decidido hacia la moto y se dispone a volver a la pista. Vamos a ver si el neumático por lo menos nos aguanta una vuelta sin destruirse. Está aguantando el neumático, ¿eh?
Ah, pero no está siendo un tiempo mejor que el anterior, ¿eh? Terminamos la sesión. Vamos a ojear la clasificación final de la segunda sesión clasificatoria de Moto 3. Esto es todo por hoy. Nos volveremos a ver mañana. No. Teníamos que haberle puesto medios, ¿eh? Pero con el medio yo creo que nos sentíamos más estables, sobre todo la rueda delantera. Ha aguantado bien toda la vuelta, menos el último momento. Buenos días. Les doy la bienvenida al circuito de Mandalika. Estamos en directo en el Gran Premio de Indonesia, uno de los emplazamientos más exóticos de la temporada. Ya queda mucho. Nos vamos en riguroso directo a la parrilla de salida, donde ya está todo listo para que comience la carrera. Este capítulo va a ser corto. Que al final ya me estoy tomando mierda. Me estoy tomando lo que es como lo que es. Vamos a hacer medio. Y aparte es que luego dices, nos hemos podido saltar un par de entrenamientos porque estaba lloviendo, porque iba a llover. ¿El qué hemos hecho? Lo hemos hecho bien. Y la clasificación no lo hemos hecho bien. Teníamos que haber intentado un medio blando para que aguantase y haber probado con esa configuración. Vamos a intentar que no se nos escape mucho de lanzamiento, digamos, de salida, porque sabemos que podríamos tener el ritmo. Y luego con el... tengo mis dudas con la configuración, en parte en la relación de marchas, pero bueno, veremos a partir de ahora si esa relación de marchas con rebufos y demás puede ser útil, porque a veces ese rebufo ayuda a que esas marchas que se quedaban como no llegas, luego llegues. Estaba muy arriba, no sé si igual teníamos todavía que meterle más, pero más aceleración. Alguna curva, ya digo, que me da la sensación de que se queda. Lo más que a veces se queda tan en el medio que unas veces lo cambia, otras veces no. Eso es culpa mía porque voy con el automático, con el manual, ¿no? O semiautomático, pero bueno. Vamos ahí, empezó carrera. Acaba de terminar la vuelta de formación y las luces se apagan en escasos segundos. Vamos a ver si podemos. Comienza el Gran Premio de Indonesia. Buena carrera. Ha tardado mucho, lo ha jugado, ¿eh? Buena salida. Ahí no sé si ha sido despiste mío o que le he dado y se me ha abierto la moto. Yo creo que se le he dado y se me ha abierto la moto. Soy un poco amigo de los que tengo que hacer a su trayectoria, porque ahí hay un punto en el que, pese a que es la salida de la curva, ellos como que retienen más. Salgado está Bellier, lo veo a su puta, está sexto. A ver. Que no, ya lo siento, pero no quiero hacer eso. O sea,
aquí le hemos tocado. Pero no quería. Quería tocarlo, ¿sí? Buah, qué mal, he tenido que frenar. Aquí me falta el adelantar del fondo. Madre mía. En serio, tío. ¿Cómo entran ahí? Porque se me ha ido para afuera. En serio, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando ahora? Más ritmo que ellos, hemos dicho, el estar tan cerca en entrenamientos con el medio era buena señal. Luego también hemos visto que ellos tienen unas trayectorias muy extrañas, yo no sé cómo hacen los tiempos que hacen, si eso es lo más rápido y esa es la trayectoria que siguen, porque no tiene sentido. Suzuki a base de caídas.
Estas ruedas fuera y Meijer fuera. La curva más suave y la hemos hecho, pero o sea, cómo se nota que al final la de nuevo es una manía o es una costumbre de apurar en un punto en este juego, por lo menos igual en coches no me pasa tanto, pero en este juego o vas a tope o vas a tope, dentro de lo ir a tope igual alguna cosa que sea cómoda, pero intentar ser conservador es un horror. Aparte que tampoco necesitamos, no tenemos que ahorrar nada. Mantiene el ritmo, nosotros no estamos haciéndolo del todo bien. Hemos ahora ido un poco más rápido que antes y más o menos. No, pues ahora bajado.
quedan dos vueltas. Esta carrera ha pasado lo que veníamos comentando de arriba para abajo con la IA, ¿no? No sé si es circunstancial, porque creo que había determinados puntos en este circuito que la IA hacía cosas raras. O sea, no es tanto que la moto no les vaya, sino que es posible que este trazado no lo tengan tan bien entrenado. Aquí en esta prueba sí iban larguísimo y hacían un pico, perdían mucho tiempo. Y en la foda rápida esa, ellos se lo hacían un poco raro y al final acababan perdiendo mucho tiempo. Luego obviamente también las interacciones, hay unas cuantas curvas que con su tendencia de meter la moto de cualquier manera, es lógico que vayas a perder la moto. Nosotros estamos teniendo muchísima suerte en una curva. No nos hemos caído ni una vez. Podemos ir a la última vuelta, sacamos 2-6 a Cruzato. Es distinto que este circuito, por ejemplo, igual lo beneficia a Skisval nadando, porque no tiene tanta recta ni tanta dependencia de tracción, es más trazada. Tercero. Ahora me he puesto a mirarlo. Y basta que tenga que decir que no nos habíamos caído para que nos lo hagan la última. Esto es un script. También se han estado cayendo hasta que Fusoto, o sea, Suzuki ha llegado a podio. Cuando ha llegado a podio, no se ha caído más gente. Es muy sospechoso, pero bueno, no es mi problema. Ahora mismo hemos hecho una carrera demasiado sólida. Para ver las entrevistas con los pilotos que copan el podio, pero mientras, veamos cómo ha quedado la clasificación de MotoGP. Una carrera demasiado sólida. La verdad es que en esta ocasión sí que teníamos más ritmo que ellos y lo hemos y se ha notado. Y se ha notado, porque hemos conseguido hacer una salida buenísima. Una salida muy buena. Y a partir de ahí, pues la carrera prácticamente se ha forjado en ese momento, ¿no? Vamos a ir para atrás y vamos a verlo. Porque he hecho la del viejo zorro. Me he ido por fuera. Y es una curva de 90 bastante larga. Entonces se ha aguantado por ahí fuera. Ellos de repente se han quedado ahí atascados entre ellos y han dejado todo el carril exterior libre. Luego nos hemos metido al interior. Y hemos conseguido enlazar por el interior. A partir de aquí, pues teníamos buen ritmo. Hemos abierto bien la trayectoria. Nos hemos colado por ahí por el interior. Hemos hecho el lacito. Y aquí veíamos, en este punto es donde
me he dado cuenta de que reduciendo en el antes de esta primera curva de derecha, de izquierdas, perdón, estaba la de derechas, la de izquierdas, reduciendo y colocando bien la moto ahí, empezaron a acelerar ellos, como que volvían, igual que pasaba aquí, lanzaban la moto hasta el final. Y justo en el último momento, clac, giraban. Eso pierdes mucho tiempo, y si es en las enlazadas estas, que hay que dejar tirar y empezar a acelerar cuanto antes. Puede ser una manera de contener un poco trabajar en una curva. Tienes que intentar anticipar cuando tienes que arrancar. Si das un segundo, 50 metros antes, son 50 metros que tienes, que has ganado de aceleración. Que puede ser una décima, dos décimas, da igual. Porque puede ser el punto necesario para coger el rebufo de delante y poder adelantar en una recta, por ejemplo. O tener esa posibilidad de ponerle, digamos, disputando la posición, pues molestándole, quizás, ¿no? Aquí, pues bueno, hemos tenido las dos primeras vueltas, la verdad es que hemos tenido una conducción buena y haciendo lacitos, porque si van por fuera, se molestaban entre ellos. Aquí estaba Holgado, no estaba Suzuki. Buscando el exterior. Que ahí ha sido donde hemos tenido el lío, porque Holgado se ha quedado muy bien adentro, pero ha frenado demasiado, y al salir de ese adelantamiento nos hemos encontrado con el otro medio parado. Aquí nos ha tocado. Vamos a ver, porque aquí ha sido donde han tirado la moto, que hemos hecho el rewind porque nos han comido, y en esta luego he librado, pero he librado por los pelos, ¿eh? Yo aquí estaba dando el rebufo, aquí he entrado muy, muy fuerte, porque lo que no quería es que metiese la moto al interior, y no me ha salido tan mal porque entre ellos también se ha molestado, pero aquí ellos tiraban la moto y se iban mucho más largo, ¿ves? Y ahí, hacían un clac, un giro, pero mira qué rápido digamos, recuperan la velocidad, empiezan, hacen ese toque y resulta que van a la misma velocidad que han llegado, con un giro de como si los cogiesen con un, no sé, con un palo y lo rotasen. Es muy, muy extraño. Aquí es donde creo que ha habido la primera caída. No sé si ha sido ahí. Ha habido alguno de estos, creo que se ha caído. Ha sido más atrás. Pues no, al final no ha habido caída. Bueno, pues conseguimos victoria. Más por el objetivo del equipo que por el mundial. Nos hemos acercado a 14 puntos, hemos reducido 17. Sin saber muy bien por qué, porque ya digo, nos hemos encontrado con una victoria en parte inesperada. Para ver la celebración del campeón con sus mecánicos. Si sigue así, sus rivales van a pasar las canutas para alcanzarlo. No es precisamente es el problema, el que ellos me tengan que alcanzar a mí. Gana a Furusato. Ah, creemos que gana a Furusato y no a Suzuki. Entiendo. Vale, lo del duelo acalorado es lo de Suzuki, vale. Y ahora nos ha salido un objetivo adicional, que era el de Furusato, y lo hemos conseguido, vale. Nos hemos quedado muy ahí, en ese nivel. Nervios de acero. Otra vez con Suzuki, no me jodas. ¿Pero qué voy a hacer yo con Suzuki? Bueno, a ver. Claro, mirando ya las últimas cuatro carreras, creo que son, que nos quedan, tenemos que conseguir, no solamente en Japón. Después de sus últimos altibajos, tenemos que terminar por delante de Suzuki si quiere algo de estabilidad. Holgado, no he hecho suficiente por el equipo. Holgado pasa de nosotros como la mierda, ¿eh? Ya que hay más. Furusato. Nah, Furusato. Teníamos el pique con él, es verdad, del fin de semana anterior. Ahora no sé si nos van a añadir el de Holgado, porque os he dicho que Motegi se tienen que poner las pilas. Si Holgado llega a final de meta, digamos sin caerse, yo creo que puede ganar. Pues, lo bueno. Ya, pero por lo demás yo no sé, por ejemplo, las tendencias de las últimas carreras yo creo que están bien. El 10 de Aragón es un poquito que pica, pero un poco
la línea, muy por encima de lo que sería la línea que deberíamos de tener considerando el desarrollo de la moto que estamos ahí abajo, ¿no? En el desarrollo. Bien, parece que la línea, el progreso, la potencia o la calidad de la moto no es muy distinta entre nosotros y quizás el KTM-Ayo, pero es que está todo tan igualado que no ayuda. A ver, tenía que haber una línea vertical que nos permitiese tener un poquito ese valor que tiene cada uno, poner un numerito encima. Porque la verdad es que todo parece que está súper igualado, pero no creo que las motos de arriba sean igual de potentes que la nuestra. La cosa era peor al principio, eso hay que recordarlo, pero bueno, no sé si a futuro podríamos optar a cambiar de equipo, porque esa parte de lo de los rumores no lo han desarrollado con nosotros, como pasa en el Fórmula 1, que puedes negociar el contrato a lo largo de la temporada. Con esto terminamos el capítulo. Espero que os haya gustado el siguiente episodio de esta serie basada en el modo trayectoria de MotoGP 24. Transcurrirá en el circuito de Twin Ring Motegi, Japón. Un circuito que me encanta mucho, pero en este caso sí que ya tenemos rectas largas que pueden dar beneficio al equipo Husqvarna. Además, Suzuki corre en casa. Así que ya veremos lo que ocurre, la tensión en todo lo alto, nos acercaremos al Mundial, no lo conseguiremos, eso lo veremos en el próximo capítulo de MotoGP 24. Hasta la próxima.